Estimamos que mañana este, se va a hacer la apertura de urnas, el radicalismo ha pedido una apertura de 37 urnas, veremos cuántas este, abre la justicia. Debo decir que esta situación no es demasiado diferente a las vividas anteriormente. Esta es la cuarta vez que se va a una situación, en, solamente en 10 años, digo, se ha hecho una... De evaluación de lo de lo que son las planillas de escrutinio y se ha hecho una presentación de pedido de aperturas diurnas para ver este, algunas tendencias sobre las cuales nosotros tenemos duda y estimamos que mañana este el jueves pero mañana probablemente vamos a tener este la apertura diurna y ahí tendremos el, el resultado definitivo no es cierto sea cual fuera el resultado eh, del, del décimo concejal nosotros, por supuesto, que tenemos la expectativa de que ingrese Araceli Devana, pero también es cierto que este, por el otro lado el frente renovador tiene sus expectativas y la diferencia de votos es muy menor y es hoy por hoy favorable al frente renovador, ¿no es cierto? Ahora eh, es una campaña, ha sido una campaña dura, compleja, que se ha ganado con claridad. Me decía hace un rato un amigo este, que es diferente hablar de ganar y otra cosa es decir nos eligieron nuevamente. Me parece que tiene un sentido eso, ¿no? Cuando a un proyecto político, eh, por octava vez consecutiva, la gente, una mayoría, le da su apoyo. Este, además, la diferencia fue contundente, ¿cierto? Que estamos debatiendo un concejal por 250 votos, pero también es cierto que la diferencia con que son de 14.400 votos, digamos. Este, bueno, obviamente contentos y, y además este, contentos con la ratificación que se ha hecho de la gestión del intendente Lung.